¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás yo le hice un video o respondí a algunos mensajes referente a que muchos decían de que Piñera le hizo la raja en la pandemia? Aquí Ciperchile refuta lo que yo digo en el sentido de que con varios informes que ellos hicieron y reportajes que también dijeron ellos, investigaron, salta este a la luz pública en ciber.cl, correo de la pandemia, capítulo 3. Las cifras de las residencias sanitarias, los contratos firmados por la dirección, son por cama, se use o no se use, con valores muy fuera de la banda. Reportaje realizado por los periodistas Nicolás Sepúlveda, Macarena Segovia, Catalina Olate, Martín Espinosa y Cristóbal Ríos, del 22 del 6 de 2023. Hasta hoy, el Ministerio Público lleva adelante una investigación relacionada con el manejo de las residencias sanitarias en las que están querellados Jaime Mañalich, Enrique París, Arturo Zúñiga y Orlando Durán. Los correos de MinSal revisados por Ciber no solo revelan errores en el conteo de los cupos disponibles, sino también condiciones contractuales que perjudicaban al sector público, deficiencias sanitarias advertidas después del firmado trato, pagos por un número determinado de camas, se utilizaran o no, valores por sobre el mercado, pago duplicado de servicios de vigilancia y contratos que debían ser revisados por la Contraloría, pero no se enviaron a esa entidad. Vicky Barahona, ex alcaldesa de Renca y madre de la ex vocera de gobierno Carla Rubilar, era asesora de la Subsecretaría de Salud Pública en julio de 2022, cuando se produjo el momento más crítico de los contagios por COVID en Chile. En esos días estaba preocupada. El jueves 11 de ese mes, 2 días antes de que Jaime Mañalich renunciara al ministerio, ella recibió un informe con datos alarmantes sobre los cupos en las residencias sanitarias, los lugares habilitados para aislar a los contagiados que no podían hacerlo por su cuenta. Entonces decidió compartirlo con la subsecretaria Paula Daza. Remito usted informe elaborado a petición de la suscrita por el abogado señor Dato Tarjado, en relación a diferencias de cifras y cambios permanentes de la nomenclatura en informes Dato Tarjado en lo que se refiere a residencias sanitarias y que ha generado importantes distorsiones en lo que a la festiva ocupación de estas se refiere. Eso es lo que se decía aparte del mensaje de Vicky Barahona hacia la señora Paula Daza a las 22:14 de ese día jueves. Apenas 4 días antes, la presidencia de la República había celebrado haber alcanzado los 10.000 cupos en residencias sanitarias, metas que había comprometido como parte de la estrategia para frenar la pandemia. Pero internamente el escenario era distinto y el correo de Barahona evidenciaba que las cifras expuestas al país y las que registraban de manera interna no calzaban. Un archivo adjunto que Ciber encontró en los correos del Ministerio de Salud indicó que el 11 de junio había 6.985 cupos habilitados en residencias sanitarias, mientras que en público ese mismo día se dijo que los cupos eran 12.310. Y si en el reporte matinal de las autoridades del ministerio se informó que esa jornada había entre 1.926 usuarios en residencias, el número que se manejaba internamente era de 4.326. Así, según el reporte público, el 31,8% de las camas habilitadas en las residencias estaban ocupadas, mientras que los números de internos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales indicaban que en realidad la ocupación era casi del doble, 61,9%. Poco después, el 7 de julio, Ciber advirtió que existían diferencias y problemas con la cifra de disponibilidad en las residencias que se hacía pública. De los 12.310 cupos que se anunciaron en junio, al menos 3.296 no existían. Parte de los lugares informados correspondían a hoteles con los que no existía relación contractual y solo se habían llegado con un acuerdo de palabra. El informe preparado a petición de Vicky Barahona y adjunto al correo enviado a la señora Daza mostraba otro factor que provocaba errores en el conteo de los cupos ofrecidos en las residencias. El abogado que hizo el documento
había comparado las cifras que reportaba redes asistenciales con las que se manejaban en la Subsecretaría de Salud Pública y no calzaban. ¿Por qué? Porque entre ambas entidades había diferencias respecto de que se entendía por cupo en residencia sanitaria. Las diferencias en la información de las que se está dando cuenta la comparación resulta evidente, ya que Tarjado Asistenciales ha modificado el concepto que hoy define como cupos en tres oportunidades, pasando previamente por informar en dicho acápite habitaciones, posteriormente camas y finalmente cupos, todo lo cual genera confusión en cuanto al dato que aporta en este apartado, menciona el mail. Y sigue, la observación apuntada ha generado importantes distorsiones en el porcentaje de la ocupación de cada residencia que informa redes asistenciales, indica el abogado, cuyo nombre aparece tarjado en el correo revisado por CIPA. La subsecretaria de redes asistenciales entendía que por cupos en residencias el número de camas disponibles cometía un error. Así lo explica el abogado del mail. Según su informe, la definición de cupos se refiere a la cantidad de camas disponibles por residencias. En circunstancias que la ocupación de las residencias se ha verificado en cada región siguiendo el único criterio informado formalmente hasta la fecha y que consiste en que el ingreso de un paciente a una habitación de residencia bloquea el cupo asociado a la misma, independiente de su capacidad en camas. Así, si una habitación tenía 3 camas, al albergar en ella o un contagiado, se bloquean las 2 restantes. La disparidad de criterios, según el informe pedido por Vicky Barahona, no solo generaba errores en la cantidad de cupos disponibles, sino que también en el porcentaje de ocupaciones de los mismos. Igual situación se presentaba al analizar los datos relativos a número de usuarios en residencias, coincidiendo los informes solo en las regiones de Tarajado, Aysén y Metropolitana. En la fecha en que fue enviado el correo, se registraron diferencias inauditas en los informes oficiales con el que el Ministerio de Salud informaba el número de residencias y la disponibilidad de cupos en ellas. Por ejemplo, el 3 de junio en la región de O'Higgins se informaron poco menos de 100 cupos y en solo 48 horas esa disponibilidad aumentó a 1.894 habitaciones. Luego, el 17 de junio, 13 días después, esa cifra cayó a 180. El correo de la asesora Barahona, esa parte de los 72.000 emails a los que CIPER accedió vía ley de transparencia en las casillas de los exministros de señor Mañalich, Enrique París, la señora Daza y la entonces jefa de DIPLAS, Joana Acevedo, del epidemiólogo Rafael Araos y el ex jefe de Departamento de Estadística e Información, Carlos Sanz. Este es el tercer reportaje de la serie especial de correos de la pandemia. Para este artículo se revisaron decenas de correos relacionados con las residencias sanitarias. Encontramos desde hoteles que operaban como residencias sin tener contratos respectivos hasta tratos comerciales que fueron investigados por el pago de sobreprecios. Hasta ahora ninguna de las autoridades mencionadas en estos correos ha querido entregar su versión a CIPER. Con la información recabada, con la información que obtuve y saqué de CIPER.cl, esto da para 2 videos más, porque es mucha la información que hay que entregar y es muchas las cosas que hay que aclarar referente a este tema en especial, porque hay que generar la película clara, sobre todo a estos personajes que andan por ahí defendiendo a ese presidente ladrón y estos pelmazos que tuvieron a cargo de nuestra salud en pandemia. Así que vamos por una segunda parte.